¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y pues continuamos con las campañas de Lage. Vamos a divertirnos un ratito con la campaña de Vari, ya la llevo hasta acá, pero empecemos de Dejé nuevo. Dejé los muros empapados de sudor y sangre de los tenaces asediadores normandos. Mis camaradas y yo solíamos ir directos a la posada después de una batalla, pero hoy no. Mi padre, el heroico Michael Nauticus, el salvador de Vari, me esperaba. Encontré al enjuto viejo observando por la ventana el campo enemigo. Escoria asquerosa, mercenarios traicioneros. Hijo, los habitantes de esta península codiciaron a los mercenarios durante siglos. No les hizo nada de bien. Cansado de hablar de los normandos, cuya naturaleza conocía demasiado bien, indagué sobre nuestra herencia familiar. Y le pedí que me hablase sobre nuestro ancestro Panos. A mi padre le brillaban los ojos. ¿Te gustaría escuchar la historia de mi familia? Nuestra sangre griega se remonta generaciones. Nuestro apellido, Nauticus, proviene de los marineros. En el 869, el caballero Pano Nauticus respondió a la llamada de su señor feudal bizantino, el emperador Basilio II. Dirigiría un ejército por el mar para ayudar a nuestro aliado franco, Luis II, contra el emirato de Bari. Bien amigos, estoy viendo la calidad de la transmisión, espero que esté transmitiendo bien, aunque aquí viendo en el celular... Bueno, sí está bien, creo que está a 1080. Igual ahí voy a estar viendo los comentarios por si gustan decir algo. Saludos, vamos a empezar. Espera instrucciones del emperador Luis II. Y pues vamos a empezar. Panos Nauticus, mis fuerzas mantendrán ocupados a los sarracenos que defienden Bari, pero tus bizantinos y tú debéis aseguraros de que el enemigo no amenace por detrás. Nuestros exploradores han localizado la posición del enemigo. Si los cogemos desprevenidos, nuestra victoria será segura. ¿Cuándo? Ok. Presto. Aunque dudo que esa sea la primera pantalla, pero... Impero. Hago. Ahí podemos hacer. Impero. Sale. Presto. Condo. Hago. Pero vamos a aprovechar para construir aquí el... ¿Cuándo? Normalmente a veces veo que tiene como autoexploración aquí en el juego. Sí, depende de la civilización, pero aquí no lo trae. Pero en otras pantallas sí he visto que lo tiene. Salve. Okay, vamos a ir explorando mientras al diablo. Salve. Tres. Caed. Ain. Caedo. Ain. Cuatro campamentos sarracenos. Pero...
Impero Aen Ago. Impero Res Aen. Pero cuando, cuando entre más espacio agarre mejor. Condo. Impero Sane. Ago. Commita. Condo. Impero. Porro. Pugno. Sane. Salve. Condo. Condo. Condo.
Kondo. ¿Ahí? Kondo. Kondo. Impero. Ein. Kondo. Ah.
Zane. Pero. Kondo. Kondo. Comandante, ¿es Dios quien prende el fuego en nuestro corazón o es el fatal deseo del hombre de ser divino ante él? Mi mente lleva mucho instándome a entrar en combate. Ok, nos quedan 100 nomás para... Presto, sane, puño. Ahí. Presto. Cuando, cuando. Pero comida. Ahí. Puño. Prestago. Pero. Los jinetes sarracenos marchan gritando y golpeando sus cimitarras contra sus escudos. Proteged el campamento y las máquinas de asedio. Pero. Ahí. Odio. Prestrectus. Ahí. Ahí. Porro. Pero. Cuando. Impero. Salve. Esperando. Presto. Odio. Comida. Pero. Condo, condo. Presto. Condo. Presto. Ahí hago.
jinetes sarracenos marchan gritando y golpeando sus cimitarras contra sus escudos. Protege del campamento y las máquinas de asedio. Presane. Ay. Porro. Pero presane. Comida. Está herido de gravedad. Llevando con los médicos de inmediato. Los jinetes sarracenos marchan gritando y golpeando sus cimitarras contra sus escudos. Protege del campamento y las máquinas de asedio. Salve. Pero.
Salve. Ay. Van, bando. Pero. Condo. Ilusos. Habéis tenido suerte al destruir uno de nuestros campamentos, pero nuestros veloces jinetes pronto os harán comer polvo. Sarracenos marchan gritando y golpeando sus cimitarras contra sus escudos. Proteged el campamento y las máquinas de asedio. ¿Cuándo? ¿Pero? Hago. ¡Ay! Thank you.
sale. ¿Cuándo? Creo que llega hasta 125 en la población. Vamos a hacer esto. ¿Cuándo? En una casa. Salve. Pero. Condo. Pero, salve, odio. Aen. Presto. Odio. Presto. Quando? Impero sane. Presto. Commita. Aen. Porro. Presto. Pugno. Impero. Aen. Fondo. Thank you.
¡Condo! ¡Condo! ¡Presto! ¡Impero hago! ¡Ain! ¡Ain! ¡Comita! ¡Ain! ¡Condo! ¡Presto! ¡Correcto! ¡Impero! ¡Salve! ¡Odio! ¡Presto! ¡Condo! ¡Sane! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Salve! ¡Ay! ¡Pero! ¡Salve! Es nuestra, bizantinos. Daos la vuelta ahora o seréis arrojados desde sus almenas. ¿Aen? ¿Aen? ¿Sale? ¿Cuándo? Pero... ¡Puño! Pero, ay.
Hago. Sane. Ay. Hago. Sane. Hago. Ay. Porro. Tres puño. Pero unita. Porro. Pero. Cuando, cuando. Comida. Presto. Pero borro. Aen. Cuando. Presto. Resistiremos en Oria con puño de hierro. Si los lombardos fallaron al arrebatárnosla, ¿cómo podrás triunfar tú? Impero. Presto. Impero. Comita. Cinco, seis, siete, ocho,
Condo. Aen Puño. Impero. Thank you.
Ain. Zane. Hago. Enviarán al fondo del océano a cualquier barco que se acerque. Los aristócratas de Matera acuden a mí suplicando piedad. Su tributo será suficiente para pagar a mis caballeros durante meses. Thank you.
Puño. Comida. Impero. Aen. Impero. Porro. Por Dios, qué eficaces sois los bizantinos. La caballería sarracena ha huido de vuestras lanzas como ratas perseguidas por gatos. Cuando...
Con Gondo. Me está tapando. Solo alardeaban. Los nobles de Oria, en agradecimiento, ahora nos apoyarán a nosotros. Ni una entrada por aquí. Thank you.
pilas del Emir bien podrían ser pilas de Yeska. Nuestros dromos han arrojado suficiente fuego griego como para que el puerto de Bari arda durante días. La fortuna está de nuestro lado. Los zapadores han debilitado los muros de la ciudad y han abierto una brecha. Bari no podrá resistir. Grandes hazañas y la gloria eterna nos esperan. En nombre de Dios, al ataque. Después de su victoria, a Vanus le ofrecieron el señorío de Bari, pero lo rechazó para vivir el resto de sus días en paz. Tras llevar la gloria a su casa, se estableció y comenzó una familia. El viejo reflexionó un momento, su memoria lenta a causa del vino. Luis, por otra parte, se metió en problemas con los lombardos. No le agradaba que otro conquistador franco pisara sus tierras. De pronto sonó una campana, indicando un ataque y llamando a las armas. Me puse mi armadura y salí a toda prisa, dejando a mi padre ensimismado. Bien, amigos, espero que les haya gustado esta pequeña partida. No, está muy larga. Y bien, pues nos vemos hasta la próxima. Adiós y espero que les guste. Fierro Pariente.